La natación realmente es una pasión para mí. Es una sensación increíble cuando entro al agua. Yo estoy sola con mis pensamientos, que es mi lugar seguro. Estar en el agua es mi lugar seguro, es donde estoy feliz. Estoy muy emocionada de poder representar a Guatemala en estos Juegos. Realmente ha sido el trabajo de 17 años que está dando su fruto ahorita con mi primera clasificación, así que estoy muy emocionada. La natación es un deporte muy duro, uno no puede dejar de nadar más de 2 días o todo lo que uno trabajó por meses se pierde. La verdad que ha sido un trabajo adentro y afuera del agua. Yo desde que era pequeña, mi mamá siendo nadadora, mi tía siendo nadadora y compitiendo en Atenas, realmente viendo competencias en la televisión yo me emocionaba muchísimo. De ahí tuve la oportunidad de ir a ver a Gisela y a Melanie en Atenas. Ahí fue donde realmente yo entendí lo que eran unos Juegos Olímpicos. Y desde ese entonces, cuando yo tenía 4 años, dije, yo voy a ir a unos Juegos Olímpicos algún día. Nadaré con el corazón en estos Juegos Olímpicos de Río 2016. Guatemala en Río.